Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a esta transmisión en vivo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. ¿Para qué? Para que todos ustedes sean testigos del acto de posesión de Johnny Fernández Saucedo como alcalde de Santa Cruz de la Sierra por tercera vez. Estamos en vivo desde el Palacio de Justicia y es aquí donde se tomará juramento al señor alcalde, así como también a los concejales electos para el municipio cruceño. Recordemos que Johnny Fernández ganó la alcaldía con el 35% de los votos y que tuvo en contienda a otros 10 participantes en esta elección en el año 2021. Johnny Fernández Saucedo tiene como principal desafío luchar contra la pandemia, este tema que nos está doliendo a todo el mundo, luchar contra la corrupción y levantar económicamente al municipio de Santa Cruz. Estimados amigos, los dejamos con la transmisión y el acto que comienza en segundos nada más. Santa Cruz de la Sierra está viviendo un momento histórico. Johnny Fernández Saucedo jura como alcalde de la ciudad por tercera vez en la historia y de la mano de la Unidad Cívica Solidaridad. Es ingeniero electrónico de profesión con un extenso y reconocido recorrido a nivel profesional. Johnny Fernández Saucedo ha sido presidente de la Cervecería Boliviana Nacional en la gestión 1995-2002, presidente de la fábrica de aluminio en Albó en la gestión 1996-2002, presidente del Club Deportivo de Estrella en la gestión 1997-1999, empresario y director ejecutivo de la Nacional Televisiva, Sociedad Integral de Televisión, CITEL SRL, en la gestión 2008-2014. Estamos viviendo en vivo y en directo la posesión del nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández Saucedo. Inicia una nueva gestión con Johnny Fernández Saucedo, que por tercera vez en la historia estará a la cabeza del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el municipio más poblado de Bolivia y uno de los más importantes. Ahí tenemos en pantalla al nuevo alcalde que será posesionado por el órgano judicial esta tarde en Santa Cruz de la Sierra, acompañado del recientemente gobernador electo Luis Fernando Camacho y las distintas autoridades de nuestro departamento. Inicia una nueva historia en Santa Cruz de la Sierra. Mi bella Santa Cruz, llena de colores, con hermosas flores y llena de alegría. Verde, blanco y verde, flamea en todas partes, todos con emoción. Hoy al recibir a nuestras nuevas autoridades. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al acto de posesión de concejales y alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra. Quiero saludar en este momento a todas las autoridades presentes e invitados especiales, a los vocales, presidente del tribunal, gobernador, vicegobernador,
por supuesto, alcalde electo, concejales, autoridades cívicas, autoridades religiosas y familiares también de nuestras autoridades. Quiero, por favor, iniciar este acto pidiéndoles a todos los presentes ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Muchas gracias, pueden tomar asiento. A continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el doctor Edil Robles Ligerón. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial a las distintas autoridades que nos honran con su presencia. Primero voy a saludar muy cordialmente al doctor Sergio Cardona, vocal y decano del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, y por su intermedio a todos los señores vocales que se encuentran en testeras. Señor alcalde, va a ser alcalde Johnny Fernández Saucedo, gracias por venir, bienvenido, señor gobernador, que nos honra con su presencia, distinguidas autoridades civiles, militares, policiales, administrativas. Tenemos el privilegio de dar cumplimiento a una de las normas que rigen la posesión de autoridades. Estamos hablando de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que formalmente nos da la facultad al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de tener el privilegio, de tener el honor de ministrar posesión, juramento y posesión. Y es así que vamos a tomar ese juramento en minutos más, enseguida nomás, e indicarles de que al iniciar este acto sean bienvenidos todos los que están aquí presentes y quienes nos siguen inclusive por las distintos medios de comunicación y pantallas gigantes que están alrededor del Tribunal Departamental de Justicia. Sean bienvenidos ustedes, muchas gracias. Seguido vamos a tener el informe de la secretaria de Sala Plena. Por eso invitamos a la doctora Aquelita Guerra sobre la documentación que habilita a los concejales y alcaldes para ser juramentados y posesionados. Señor presidente, en atención a la coordinación y cooperación entre los órganos del Estado,
exigida por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo previsto por el artículo 7 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que establece: las concejalas y los concejales, la alcaldesa o el alcalde, tomarán posesión de sus cargos en acto público y ante la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria que ejerza competencia en el municipio por el cual fueron elegidos, o ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria más cercana al municipio. A los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 2341 y conforme a la resolución del Tribunal Supremo Electoral número 84, quebrada 2021, de 17 de marzo, que establece, en razón al nuevo calendario electoral, que la posesión de las autoridades electas se realizará el lunes 3 de mayo de 2021. A tales fines, la suscrita abogada secretaria de Cámara de Sala Plena informa al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, es decir, señor presidente y señores vocales, que los presentes ciudadanos electos al cargo de alcalde y concejalas, concejales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra han cumplido con la presentación de los requisitos que exige la ley. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar y es momento de la juramentación y posesión de los concejales titulares. Es por eso que vamos a invitar, por favor, a cada uno de ellos en orden. Invitamos a pasar, por favor, al concejal titular Juan Carlos Medrano González. Israel Alcócer Candia. Invitamos a José Félix Quirós Tapia. Lola Terrazas Terrazas. Silvana Mucárcel Demetri. José Antonio Alberti Usqueda. Luis Miguel Fernández Rea. Rosario Callejas Terrazas. Karina Segundina Orihuela Puma. Gabriela Garzón Cruz. Y Carlos Manuel Saavedra Saavedra. El juramento y posesión estará a cargo del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, doctor Edil Robles Ligerón. Los invitamos, por favor, a que se pongan de pie. Se les invita a hacer la señal de su creencia a cada uno de los que van a ser juramentados y posesionados. Jura por la fe que profesa ejercer el cargo al cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley 482 de Gobiernos Municipales y las demás leyes en vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hiciere, que Dios y la patria los premie. Caso contrario, os lo demande. Quedan posesionados al cargo de concejales del municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades. Besen la señal. Muchas gracias a los concejales titulares. Pueden tomar asiento en este momento. Para proceder a la juramentación, posesión también de los concejales suplentes. Invitamos a pasar, por favor, al señor Marcelo Alfonso Vidaurre Sapiencia. Invitamos a Andrea Estefani Negrete Moro. Invitamos a pasar a Noemí Rivera Seña. Invitamos a Edith Ábalos Menacho. Denny Guzmán Campero. Rubén Federico Morón Encinas. Invitamos, por favor, a pasar a Rubén Federico Morón Encinas. Eunice Deli Rivero Urrutia. Invitamos a Rolando Santos Pacheco Chávez.
Invitamos a Noemí Karina Centellas Padilla. Invitamos por favor también a pasar al señor Michael Negrete Becerra. Invitamos también a pasar a Luis Alberto Vaca Bejarano. Esta juramentación será a cargo del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el doctor Edil Robles Ligerón. Se les invita a ponerse de pie y hagan la señal de su creencia quienes van a ser posesionados. Jura por la fe que profesa ejercer el cargo al cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y las demás leyes vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premie, caso contrario, lo demande. Queda posesionado al cargo de concejal suplente del municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muchas felicidades y besen la señal de su creencia. Hoy estamos llegando, invitamos y felicitamos a los concejales suplentes que de manera ordenada también tomen asiento, porque estamos llegando al momento solemne de este acto. E invitamos en este momento la juramentación, posesión e imposición de la banda de alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra al señor Johnny Fernández Saucedo, a cargo del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, doctor Edil Robles Ligerón. Señor Johnny Fernández, haga la señal de su creencia. Jura por la fe que profesa ejercer el cargo al cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley 482 de Gobiernos Municipales y las demás leyes vigentes en nuestro país. Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premie, caso contrario os lo demande. Queda posesionado con el cargo de alcalde municipal del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Muchas felicidades y bese la señal de su creencia. Muy bien, y ahora vamos a invitar por favor a nuestro flamante alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a escuchar las palabras del señor Johnny Fernández Saucedo. Lo invitamos a pasar, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al presidente de este Tribunal Departamental de Justicia, a los señores vocales, a su decano, agradecer por esta oportunidad donde consolidan un proceso democrático en esta última etapa. Agradecer a nuestro gobernador por su presencia, al vicegobernador, al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, agradecer a la Iglesia Católica que también se hizo presente en este acto tan importante para la democracia, al cuerpo consular. Un saludo muy cariñoso y especial a los honorables senadores, diputados nacionales que están en este acto. Saludar
a los amigos concejales, titulares y suplentes, con quienes vamos a asumir un reto muy importante para construir una ciudad con mejores condiciones de vida para nuestros habitantes. Agradecer a cada uno de los de las instituciones, empresarios privados, a todas las pymes, a cada uno de los familiares que hoy están presentes. Este es un momento muy importante para la democracia. Y les quiero decir que muy emotivo para quien habla. Ese sueño que se construyó hace muchos años de un jovencito que lo seguía a ese señor, a ese gran hombre que es mi señor padre, fui aprendiendo lo que era la solidaridad y lo que era el servicio a los demás. Ese legado me quedó muy presente en la mente y en mi corazón. Es la tercera vez que soy alcalde. Miren ustedes ese honor que me da el pueblo. Miren ustedes ese compromiso que tengo que asumir hoy con la sociedad. Lo voy a hacer como siempre, entregado al servicio de los demás. Hoy Santa Cruz necesita el despegue económico. Hoy estamos sufriendo una pandemia. Hoy estamos sufriendo todos en el mundo y especialmente aquí en Santa Cruz, porque queremos que nuestras autoridades se unan para lograr ese objetivo. Y es aquí que quiero decirles al señor gobernador, al vicegobernador, y decirle al gobierno central que vamos a trabajar de la mano. Yo creo que es hora de que nos demos la mano, que respetemos las leyes, que respetemos la Constitución, que respetemos los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir nuestras puertas a todos aquellos ciudadanos que no tuvieron voz, a todos aquellos que esperaban de que sus autoridades hoy bajen a conocer la realidad de cómo viven. Nosotros sí hemos ido a pedir el voto, hemos caminado con ellos, hemos convivido con las ollas comunes. Quizás hasta hemos llorado de impotencia, de ver que hay gente todavía en nuestra ciudad que no tiene para comer. No podemos esconder esa realidad. Por eso es que hoy tenemos que asumir este reto. Solo como alcalde, con los concejales, no lo vamos a lograr. Creo que tenemos que volcar la página y mirar hacia adelante con un futuro mejor para nuestra ciudad. Pero esa conducta democrática que debemos tener tiene que ser constante. No hay otro camino. Por eso es que yo aplaudo el interés que tienen las instituciones de trabajar con nosotros. Y quiero decirle que la alcaldía, su gobierno municipal va a estar permanentemente tocándole las puertas a ustedes. No que ustedes vengan a nosotros. Nosotros vamos a ir donde ustedes, porque ustedes tienen programas, porque ustedes tienen iniciativas, porque ustedes tienen sueños. No solo por un interés de su sector. Esos sueños de que tengamos una gran metrópolis, que ya Santa Cruz no la veamos como una urbe del quinto anillo hacia adentro. Tomemos en cuenta aquellas familias que están allá lejos, que no tienen servicios públicos, que no tienen qué comer. Esas familias que dicen, queremos que nos dejen trabajar. Pues tenemos un reto y estoy seguro que con el señor gobernador vamos a avanzar. Santa Cruz, la pandemia. Les quiero decir y comprometerme de que hoy tres cosas tenemos que hacer inmediatamente. Las pruebas masivas, que ya no sean el Cambódromo. Vamos a abrir otro espacio para facilitarle esas pruebas que hoy vemos que filas y filas hacen en todos los, en el Cambódromo. El tratamiento, medicamentos, señores. No puede ser que nuestra gente va a un hospital de primer nivel y no tenga un medicamento para por lo menos paliar el dolor de su familia. Pero hemos visto monumentos y muchas obras que solamente son elefantes blancos.
Dios quiera, nunca me equivoque. Primero la vida. Y vamos a meterle duro con el gobierno central. Vacunación masiva. Vamos a ayudar. Si hay que disponer de la infraestructura educativa, de los coliseos, si hay que disponer de recursos económicos, aquí está su alcalde. Señor gobernador, unamos esfuerzos, va a ver que no va a ir bien. Vamos a salvar vidas. Unamos esfuerzos, y sé que los empresarios privados, sé que nuestros amigos aquí, representantes internacionales, nuestros cónsules, nuestros embajadores, están haciendo también los esfuerzos de ayudarnos. Pues dupliquemos esfuerzos para que esto se logre. Hoy más que nunca asumimos este compromiso. Pero también la educación. Hoy nuestros niños no pueden ir a las aulas. Hoy nuestros niños, solo el 60% tiene acceso a un internet. Hoy los padres no saben qué hacer porque tienen que darle de comer todos los días a los niños. Y aunque crean que dicen, no, es una propuesta electoral, que no se va a hacer, decían algunos. La primera medida que voy a tomar es el decreto edil, que se le dé el bono de 350 bolivianos a los niños, que es un derecho que les corresponde. Este año que ha pasado le han dado 200 pesos para ir a buscarme los alimentos. No, señores, nosotros dijimos, se le va a dar. Y es un derecho adquirido de ellos, y lo van a tener. No seamos pesimistas. No seamos nosotros pesimistas ante esta realidad. Quiero también decirle, la tecnología, esas herramientas tecnológicas tenemos que usarlas. No puede ser que en nuestras instituciones estemos viviendo en las épocas del 60, 70, cuando teníamos que recibir a mano y escribir a mano. Cuando ahora quiere ser escuchado un ciudadano y tiene que ir a una subalcaldía, que poco o nada le responden. Que tiene que ir a una ventanilla y deja un documento y nadie le responde. Señores, administración en línea. Vamos a usar todas las herramientas tecnológicas para facilitarle los trámites a cada uno de los ciudadanos, para agilizar, cortar esa burocracia que hoy no deja avanzar. Señores empresarios, ya que están acá, el modelo de gestión que nosotros hemos planteado y lo vamos a hacer con ustedes, ya empezó. Hoy día van a conocer la primer Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo. Con ustedes vamos a hacer alianzas estratégicas, con nuestros empresarios. Y si quieren venir de afuera a invertir, bienvenidos van a ser, porque queremos que vengan. Si le tenemos que dar incentivos tributarios, le vamos a dar incentivos tributarios. Basta de la carga tributaria a los que trabajan y a los que tributan. Basta de presionar a aquellos que hacen la labor económica de desarrollo en nuestro país y en nuestra ciudad. Señores, creemos incentivos y vamos a lograr de mejorar la calidad de vida. Nosotros hoy hemos hablado de la transparencia y eso es lo que va a hacer. Si nosotros usamos los medios tecnológicos, el ciudadano va a conocer, va a interactuar con sus autoridades. Si nosotros le ocultamos información, es por algo. Tiene que ser un gobierno transparente. Y tiene la gente y el ciudadano saber que cuánto de dinero le ingresa a su alcaldía y cuál es el gasto, la inversión que tiene su gobierno municipal, porque es dinero de ustedes. No es de nosotros que hoy gozamos del privilegio de administrar. Por eso es que ese gobierno transparente es un compromiso que tengo, innegociable con nadie. Y vamos a hacer de que cada día esta Santa Cruz vaya adelante. La institucionalización de la planificación, alguna vez que lo hagamos, no podemos estar malgastando millones de dólares, miles y miles de dólares en obras improvisadas que no le dan ningún beneficio al ciudadano.
Hoy estamos uniendo esfuerzos con muchas instituciones que saben mucho de planificación. Hoy este alcalde está recogiendo todo lo que es la sugerencia, el trabajo de los foros urbanos que se han hecho. Lo tenían guardado. Quizás frustrado muchos profesionales, muchas instituciones. No, señores, llegó el momento en que hoy tengamos que levantar todos nuestra verde y blanco. Pero vamos a levantarla construyendo, aportando. Aquí, en esta gestión, van a encontrar un alcalde y una administración abierta a la sugerencia, también a las críticas. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Yo creo que esto es importante decir. Tercera vez alcalde, he sido dos veces concejal. Y quiero decirle de que es un algo que ni yo mismo puedo creer. ¿Cómo Dios me dio la vida? ¿Cómo Dios me dio unos buenos padres? ¿Cómo Dios me puso en mi camino una linda familia? ¿Cómo Dios me da esa fuerza? Yo soy hombre de fe. Acuérdense, todos nosotros vamos a salir adelante. Tenemos que unirnos para atender al pueblo. Pero hay una fórmula que nunca debemos esconder. Yo voy a gobernar siempre agarrado de la mano de Dios, porque ese es el mejor camino. Y es el camino que lo vamos a construir con fe, con amor y sobre todo con respeto a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señores, señor presidente, señores vocales, por esta oportunidad que nos dan a todos. Muchas gracias, queridos invitados. Muchas gracias a todos, de verdad, que nos llenemos de orgullo de llevar ese símbolo de nuestra banda, de nuestra bandera, nuestro amor por Santa Cruz. Muchas gracias, señor gobernador, señor vicegobernador. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Me siento feliz. Gracias, Dios mío, por tenernos acá. Muchas gracias. Bendiciones. En este momento invitamos a nuestro flamante alcalde electo, señor Johnny Fernández Saucedo, y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, doctor Edil Robles Ligerón, a hacer el acto para colocar la banda como ya posesionado alcalde municipal. Por favor. Vamos a escuchar nuevamente las palabras del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el doctor Edil Robles Ligerón. Lo invitamos, por favor. Tomen asiento, por favor. Tenemos el privilegio de las palabras finales en este acto trascendental. Indicarles, mis estimadas autoridades presentes, invitados especiales, público en general. Se ha cumplido un acto protocolar, un acto que da el inicio de actividades de forma legal, de forma formal, con nuestro alcalde y los concejales, tanto titulares como suplentes de este municipio. Se lo ha realizado sobre la base de la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014. En un contexto donde en una tarde, en particular, con mucha
afluencia de ciudadanos, de autoridades, autoridades inclusive diplomáticas, consulares, que ya hemos mencionado también, desde policiales, nuestros queridos vocales. En un contexto donde se está ejercitando la democracia también. Una democracia donde se reconoce tanto a las mayorías como también a las minorías. Y nuestro deber como autoridades es justamente respetar la norma y ser parte del ejercicio democrático. Queremos decirle, señor alcalde, de que usted ha sido elegido por el voto ciudadano para formar, para crear o para fortalecer un municipio modelo del país. Ese es el desafío, esa es la expectativa que tenemos nosotros como parte del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y estoy seguro que también las demás autoridades presentes, quienes están aquí y quienes nos siguen de distintos lugares. Es cierto que hay una pandemia y todo el mundo lo reconoce, y sabemos que muchos de nuestros amigos, familiares, ya no están con nosotros. Pero no hay mejor forma que honrar la ausencia de ellos atendiendo la salud. Y en ese sentido le hemos tomado la palabra al señor alcalde, a los señores concejales, y por qué no decirlo también en forma coordinada con todas las autoridades que nos honran aquí con su presencia. Qué importante es aunar esfuerzos, como ya bien se había mencionado hace segundos o minutos atrás por nuestro flamante alcalde. Es importante también siempre extremar esfuerzos con relación a la creación de empleos, que también se ha mencionado. Pero quiero tocar un tema en particular. Tenemos una deuda pendiente. Hay sangre derramada de nuestras hermanas cruceñas y bolivianas. Se tiene que combatir, señor alcalde, señores concejales, todo este fenómeno delictual del feminicidio. Es una de las demandas de nuestra sociedad. Y que ya no contemos números, sino que entremos en una política preventiva de reducción de esta clase de delitos que nos está dañando mucho la sociedad. Es una de las esperanzas que tenemos en las nuevas autoridades que conjuntamente con el órgano judicial, conjuntamente con las demás instituciones, se pueda ya abordar esta temática. No queremos escuchar más noticias en ese sentido. Señor alcalde, de nuestra parte estamos dispuestos a trabajar con el municipio y con las demás autoridades que nos honran, que representan a las distintas instituciones de este departamento. Queremos indicarles también de que el voto ciudadano es el voto que en esta nos ha llevado a concluir en este acto. Y por eso también felicitarlo, señor alcalde, felicitar a todos los concejales titulares, suplentes, y por qué no decirlo, a todas las autoridades de nuestro departamento que han sido elegidos democráticamente y que ahora están ocupando cargos importantes y que están dando los primeros pasos. Quisiera resaltar algo muy importante y que se ha podido escuchar aquí en esta ocasión. Sabemos de que la labor del servidor público no es fácil. Sabemos de que van a tener momentos felices, va a haber momentos donde todos se van a congratular como alcalde, con los concejales titulares, suplentes y también con concejales de los otros partidos políticos por los logros resultados. Pero también sabemos que hay momentos difíciles, que hay callejones sin salidas, que hay situaciones donde no sabemos cuál es la respuesta. Y el desafío se nos presenta al frente. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque si bien se dice que hay que gobernar escuchando al pueblo, vamos a agregar que aún más importante y tremendamente importante es gobernar también escuchando a Dios. Y eso es muy importante. Cuando lleguen esos momentos difíciles, señor alcalde, señores concejales, titulares y suplentes, sería tan oportuno aferrarse a aquellas oraciones célebres de aquel gran sabio que decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más allá de nuestras fuerzas, de nuestro sacrificio, está el poder de Dios. Y es ahí lo que quiero recomendar
y nos recomendamos todas las autoridades, y en particular para el señor alcalde, señor gobernador que nos honra con su presencia, distinguidas autoridades, concejales, debemos tomar en cuenta que si hemos dado un paso y ya somos personas importantes, seremos mucho más importantes y ocuparemos otros lugares de mayor distinción si caminamos bajo la dirección de nuestro Dios y Creador. Decirles con estas palabras que Dios los bendiga a todos, que todos sus planes y propósitos se cumplan y que reine la armonía y la coordinación interinstitucional y también la coordinación interna, y que tengamos una Santa Cruz próspera, una nueva Santa Cruz. Muchas felicidades y una vez más que Dios los bendiga a todos. Ya en la parte final de este solemne acto, que sin duda alguna es un acto histórico para nuestro departamento, muy importante, saludando y felicitando a nuestras autoridades municipales posesionadas, concejales titulares, concejales suplentes, nuestro flamante alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra, señor Johnny Fernández Saucedo. Queremos terminar este acto poniéndonos todos de pie, por favor, para entonar las sagradas notas de nuestro himno cruceño. Queremos agradecerles a todos por su valiosa presencia. Felicitamos nuevamente a nuestro flamante alcalde municipal de Santa Cruz, el señor Johnny Fernández, y a todas nuestras nuevas autoridades, concejales, suplentes y titulares que se han comprometido a trabajar por nuestra bella tierra oriental. ¡Viva Santa Cruz! Que Dios nos bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Permiso. Inicia una nueva gestión. La construcción de una nueva Santa Cruz de la Sierra es la meta final. Para ello, Johnny Fernández Saucedo, junto a su equipo, ha desarrollado la visión de un municipio para el futuro que será reconocido como sinónimo de desarrollo, modernidad y oportunidades.
Son aires de esperanza que atraviesan la ciudad y llegan en el momento justo. Este es el inicio de un nuevo ciclo, un camino direccionado al cambio, la transformación y la modernización de nuestro municipio. Un gobierno municipal solidario, moderno y participativo, que priorizará al vecino y que llegará a todos los rincones de nuestra ciudad, desconcentrando servicios y brindando las mismas oportunidades a cada una de las personas que conforman esta ciudad. Amigos de toda la ciudad, le pedimos un momento, querido vecino, querido amigo, en esta oportunidad le damos paso a nuestro alcalde municipal. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Johnny Fernández Saucedo. Buenas noches. Buenas noches, Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Allá los saludamos, allá hasta el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Hoy estamos aquí, después de tantos años, volver al balcón, volver a esta casa, que es de los cruceños, que es de los que quieren a Santa Cruz. Esta es su casa, de ustedes ahora. Esta casa es para poder llevar adelante esos grandes sueños que tuvimos y que muchos de ustedes querían que se haga realidad.
démosle un aplauso a nuestros concejales, las concejales que están acá. Quiero expresarle mi agradecimiento a todos ustedes, cada uno de ustedes, gremialistas de los barrios, distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el distrito 11, 12, el distrito 13, 14, el distrito 15 también están. Muchas gracias a todos los sectores profesionales, a todas las instituciones, a todos los amigos que hacen día a día esta tierra más pujante. Llegó la hora de unirnos. Llegó la hora en que tenemos que pensar y trabajar por los más humildes, por la gente que hoy sufre, por la gente que a veces no tiene un pan para llevar a la casa. Vamos a hacer un gobierno solidario. Vamos a ir a sus barrios. Vamos a estar con ustedes construyendo este sueño que ustedes tienen de que vivan mejor sus hijos. Hoy asumimos este compromiso. Hoy en mi mensaje le he dicho al presidente de la República, le he dicho al gobernador, basta de peleas políticas, dediquémonos a trabajar, dediquémonos a hacer esta ciudad grande, dediquémonos a salvar vidas. Da pena como hoy la pandemia está vistiendo de luto tanta familia. Da pena ver mucha gente que llega a un hospital y no hay un paracetamol para darle y calmarle el dolor. Quiero decirles que ahora Johnny Fernández la prioridad le está dando desde hace una semana que venimos trabajando ya. Mañana tenemos que ir a recorrer los hospitales. El alcalde tiene que entrar y mirar cómo me lo atienden a ustedes. Voy a bajar ahí a mirar cómo me lo están atendiendo a cada uno de nuestros vecinos. ¿Qué es lo que falta para ayudarlos? Quiero contarles, tenemos casi 2 millones de habitantes. ¿Saben cuántas ambulancias apenas tiene la alcaldía? ¿Saben cuántas ambulancias para ir a disque salvar vidas? Por eso es que cuando usted llamaba, cuando llega un enfermo a un centro, le dicen, no, aquí no lo vamos a atender, váyase al segundo nivel. Y esa pobre gente no tiene ni para pasaje, no tiene siquiera para transportar a su enfermo. Ya va a llegar la ambulancia, hasta eso se muere. No, señores. ¿Saben cuántas ambulancias tiene la alcaldía? 13. ¿Sabe cuántas funcionan? 6. Así estamos. Esa es la alcaldía que estoy heredando. Esa es la realidad, no hay que mentir. ¿Cómo no vamos a pensar? Johnny Fernández, alcalde, ahora va a priorizar. Y le voy a pedir a los concejales. Vamos a destinar plata para comprar ambulancias en los distritos, para que salven vidas ahora. Para que por lo menos lo lleven a un hospital. Para que salvemos vidas. Por eso, yo no me voy a dedicar y perder mi tiempo en discursos políticos. Yo he hablado con el gobierno y le digo, señores del gobierno, su alcalde les abre las puertas, vengan, hagamos juntos. Hay que comprar vacunas, hay que dar mejor atención a los enfermos de COVID. Le vamos a dar. Señor gobernador, le he dicho ahora, venga, trabajemos. No importa el lugar, no importa el escenario, salvemos vidas. Pongámonos a trabajar entre los tres poderes y vamos a salir adelante. Es la hora de la unidad. Es la hora del respeto, es la hora de ustedes, de que hayan autoridades que lo atiendan. Y esas autoridades son las que tiene que tener Santa Cruz. Por eso estoy aquí con ustedes, queridos hermanos.
Hoy muchos tienen expectativas. ¿Saben qué? ¿Cuántas familias hoy están sin dinero? ¿Cuánta gente sale a veces a buscarse el pan del día? ¿Cuánta gente está buscándosela para vivir y sobrevivir? A esa gente yo voy a trabajar por ellos, porque quiero que se levanten ahora ustedes. Es por ustedes que quiero trabajar ahora. ¿Saben qué? Escuchen bien. En la campaña, a mí me dio pena porque yo era concejal. Y cuando le dieron 200 pesos para dique su desayuno, su alimento, cuando fueron a recoger la ficha, váyase a un supermercado a buscar la bolsa, y en la bolsa no había 200. No, señores, no voy a hacer eso. ¿Sabe qué les prometí a ustedes? Soy alcalde y lo primero que voy a pedir que el consejo me apruebe es el bono escolar de 350 bolivianos para darle a ustedes, para sus hijos, para que ustedes tengan ese dinero y le den de comer a sus niños. Es un derecho. Y la plata del gobierno municipal es su plata de ustedes. Ese dinero es de ustedes. Otra de las prioridades que tenemos para mejorar la educación. Vamos a firmar el decreto para hacer reprogramaciones presupuestarias. ¿Saben qué les cuento? Yo me reuní ya con el gobierno central y les dije, me he reunido con los profesores. ¿Cuántos hay educadores? Dice que le habían dado hace 8 o 10 años computadora a los profesores. Ya no tienen. Le he dicho al gobierno, unámonos, compremos computadora, compremos para los niños y compremos para los profesores, y entreguémosle a ellos la herramienta para que puedan ellos ir adelante. Este alcalde, los concejales, vamos a priorizar ahora, escuchen bien esto, la reactivación económica. Quiero ahora darle oportunidad. No, premialistas, escuchen bien. Tenemos 40 lugares para mucha gente que está por un lado y por el otro. 40 terrenos donde queremos construir mercados. Y si no hacemos a ustedes, para que ustedes también le toquen el otro a Santa Cruz, que lo utilicemos nuestro mercado. Queremos darle la oportunidad a los oyentes que ya nos tienen una calle y otra calle. Cuatro puntos de la ciudad vamos a tener las ferias itinerantes, como hay en otras grandes ciudades. Son espacios grandes donde tienen su pavimento, donde tienen su refugio, donde hay baño, donde hay estacionamiento, donde los lunes los que venden ropa, los martes los que venden mueble, los miércoles los que venden otra cosa, y van reactivando su economía, pero vamos a ir poniendo en lugares donde la gente pueda ir cómoda y pueda dar su aporte o desarrollo de esa manera. No es la reactivación, no se va a conseguir. Amado, no es por violencia, es por diálogo, pero también con propuestas. Se aparte de no traer propuestas ahora, los voy a ayudar. Hay muchos mercados que quieren construir, ya están vigilando esos mercados. ¿Sabe qué? Tenemos proyectos
para construir modernos mercados y los cuatro denominan reales porque no quieren la mirada. Ellos quieren la mirada para vivir. Hoy día decimos han entregado las carpetas, hoy día. No querían darnos información, no veían que hoy en día en la oficina y no daban información. No hay secretario, después le vamos a hablar. Pensaron que se iban a quedar toda la vida. No, señores, ahora me tocó a ellos. De que tienen que rendir cuentas a Santa Cruz. Tiene que dar la cara siempre. No nos vamos a esconder. No nos vamos a esconder del pueblo. Decirle que ustedes son los dueños de esta familia. Ustedes son los dueños de esta Santa Cruz. Ustedes son los dueños de esta libertad que tenemos que tener. Y es la libertad de todos los que vivimos. Queridos hermanos. Rápido. Lo que están esperando los programas de los proyectos. Esta semana vamos a terminar de hacer la evaluación. Vamos a dar un informe a Santa Cruz. ¿En qué condiciones estamos recibiendo la alcaldía? Ayer, domingo, estaba en la Maestranza, donde está la maquinaria pesada que debería estar en su barrio. ¿Saben qué descuento está? Está en la película. Y le digo porque yo fui y lo he visto. Usted ahí va a la Maestranza y le pregunto, ¿quién es el guardia? No hay. ¿Dónde están las cámaras de vigilancia que había? Las sacaron hace tiempo. Entro a mirar y resulta ser, ¿cuántas motoniveladoras hay? Le digo, ¿no? 19. ¿Cuántas funcionan? 6. Esa es la realidad. Motoniveladoras, palas cargadoras, por no tener repuesto de 500 mil dólares están paradas, pero tenés millones para gastar en moneda que no le sirven a Santa Cruz. Se acabó el roche, se acabó la imaginación de mis hermanos. He instruido. Hoy día vamos a arreglar esos equipos. Y quiero que esos equipos ya no los manosee nadie. Nada que viene un funcionario, un subalcalde o cualquiera decir no, hoy limpiamos esta calle y al otro día no, por este lado. Se acabó que la maquinaria sea de uso particular. Se acabó que se gasten millones de combustible cuando no van ni limpia ni siquiera las calles, los barcos. Señores, ustedes tienen que vigilar. Ustedes tienen que fiscalizar también. Y le vamos a bajar la información para que ustedes tengan. Esa maquinaria pesada tiene que llegar a solucionar parcialmente estos problemas. Pero ¿saben qué? Vamos a seguir con el plan de pavimentación. Ya tenemos un listado de cuántos inscritos vamos a ir beneficiando. Año a año vamos a ir avanzando para ayudar a la gente, para que pueda entrar y salir. ¿Saben cuál es el plan que tengo? Lo que ustedes me pidieron. De afuera hacia adentro. Los barrios más alejados empezamos a
Y le pregunto, ¿por qué no llegan a los barrios? Es que a veces no hay pedido. Como si los barrios no necesitaran pedido. Señores, ahorita usted dice, llama al lugar público y nadie le contesta. Cuando usted le acabe, voy a poner una llamada. 24 horas una línea de ustedes gratuita. Para tener también cómo ustedes llegaron. Escuchen bien esto. ¿Cómo usted va a poder conocer a su alcalde qué es lo que hace? ¿Sabe cómo? Van a tener ahora una línea directa. Van a tener una línea. Le vamos a publicar ahora. Me van a llamar. Me van a decir ahí, alcalde, escuche bien cómo va a ser esto. Usted está en su celular, ve que tiene un problema en su plaza y lo firma. O le saca foto. Y me lo va a mandar al número que usted ya sabe. Y ahí su alcalde va a saber a mí qué es lo que está pasando para ver cómo lo solucionamos. Y lo tienen que llamar para decirle a ustedes que recibieron la demanda. ¿Y cuándo le vamos a dar respuesta? Ya nada de ir, como pasa ahora. El vecino quiere que le arregle una calle, le arregle una plaza, o le cambie un foco. Vaya a su alcaldía. Vaya a su alcaldía. A ver, haga la solicitud, denle su carnet de identidad. Una burocracia a morir. Se acabó. Tiene que ser directo. Y ahora, cuando yo sepa que ustedes reclaman, tengo que saber cómo contestarle. Y los funcionarios que trabajan conmigo se tienen que poner las pilas. Se acabó de mirar a la hora. A las 6 de la tarde no hay nadie. Señores, trabajamos todos, estamos en emergencia. Hay que ayudar al pueblo. No va a haber nada. Sábado, domingo. Reiterar mi agradecimiento. Miren ustedes la vida que me da Diosito. Con ustedes, con muchos de ustedes, inició esto. Cuando estaba mi padre mismo, cuando Más Fernández soñaba con una justicia social para la gente pobre, cuando Más Fernández sembraba solidaridad por todo el país. Yo era jovencito y yo lo miraba a él. Yo lo miraba y me escuchaba cómo él sufría por los pobres, por la gente humilde. Y muchas veces él me decía, Johnny, si te metes a la política, se pierde la ciudad. Y si yo vuelvo algún día vas a ser elegido. Y de repente vas a ser elegido, me decía. Miren ustedes lo que ha pasado en mi historia. He sido concejal. Gracias a ustedes. He sido alcalde, he sido reelecto alcalde, he sido concejal y ahora, gracias a Dios, nuevamente alcalde. Gracias por esa cosa que me han dado. Gracias por eso que me han dado. ¿Sabe qué? No solo pobre, triple compromiso tengo. Hoy sí voy a dar todo mi esfuerzo. Toda mi experiencia. Vamos a darle una dinámica diferente a esta alcaldía. Y cuando su alcalde camine por los barrios, igual que ustedes, abracémonos, reencontrémonos. Hay gente que no quiere a veces ni va a comer. Yo voy a llegar. Yo sé que voy a llegar a su barrio. No esperen que la alcaldía le llegue. Yo no voy a llegar también. Porque si Diosito nos va a decir, su alcalde va a ir allá.
amado de toda la gente que está dentro de los medios. Hay mucha gente que de verdad necesita ser escuchada. Y hoy les abrimos nuestro corazón, les abrimos esta gestión para ustedes, queridos hermanos. Yo digo una cosa ahora, estoy seguro que con ustedes vamos a seguir escribiendo historias positivas por Santa Cruz. Pero ¿saben qué? Yo estoy seguro, tengo fe en Dios. ¿Y saben qué? Yo voy a ir a gobernar de la mano de Dios, porque así vamos a hacer. Thank you.